está. La Tres Marías. Mirá para acá, Mili. Para las cámaras. Que los cumpla feliz. Qué mala que es la... Espérate, espérate. ¡Bravo! Gracias. Que baile algo. Cantate algo, Mili. Cantate algo. Bueno, estamos acá en el cumpleaños de nuestra amiga Milita con el señor Andy. ¿Qué tal estás pasando? Bien, entre dos altos rulientos. Chucky, ¿cómo andás? Feliz cumpleaños a Milita. Feliz cumple, mi amor. Ay, mi vida, muchas gracias por estar acá. Por nada. Por nada. Qué buen video hicieron juntos, ¿eh? Muy bueno, muy bueno. ¿No? Hoy estuvimos presentándolo. Sí, una divina ella, como siempre. Qué linda que estás, ¿eh? Muchas gracias. ¿Cuál es tu tema favorito de Milita? ¿En Millonaria? Millonaria me encanta, sí. Me gusta el nuevo. ¿Cuál? El video nuevo. Ah, El Peor Lugar, sí, que sale ahora, en esta semana. Milita es lo máximo. Milita es bárbara. Yo soy muy fan. Pero vení vos también, ¿te quedes? Vení, Santi, vení. Vení, quédate acá. Me encanta, Milita. Me gusta mucho el show de Marcelo. Esta es una frase transgresora, pero Marcelo lo sabe. Lo sigo grosso. Estuve mal los primeros días porque no salías. Me comí como 8 shows de Marcelo al hilo esperando que saliera, hasta que finalmente salió. Y no sabíamos en casa si íbamos a sufrir o si iba a ser un éxito. Fue un éxito rotundo. Entonces, te digo ahora, hago esta nota porque no pude hablar con ella. Y como es el cumpleaños, aprovecho para hablar. Hay algo que diferencia a la gente del espectáculo de la gente, digamos, que no es del espectáculo. Y es que las cosas transcurren delante de una cámara. Entonces, hola, porque aprovechamos y hablamos. ¿Qué tal? Hola, Milita, increíble, ¿no? Increíble. Muy buenas previas, muy buen dancing. Comé, estoy hablando con la madre. Conocimos a la madre porque la vimos en la tele. Sí. Muy linda tu mamá. Bueno, joven, así como medio hippie, como del sur. Claro, sí, trae yoga. Muy así, bip, bip, bip. Pero ¿verdad? Que coma, comé. Sí, sí. Que haga de madre y te debe comer. Proteínas, pasta una hora antes de bailar. Además ahora como la moda es estar sana. Sí. Bien alimentada, noche 2-3 de la mañana. Pasta una hora antes, tipo deportista, tipo tenista. Perfecto. Comé. El sexo ya sabemos que hace bien, está bien. Muy jodido bancarse. ¿Cómo es la ansiedad de esos camarinos? El tema de la ansiedad de los camarines es complicado. Es a mí me mataría. Sí. Yo tuve pocos años de camarín y me hicieron muy mal. Además, el amague, ¿no? Cuando vas y te preparás y no llegas. ¿Cómo es? ¿Te dicen va y después te dicen no va? ¿O claro, ya sabes que no? Porque por ahí... No, ¿tipo bombero voluntario? Nunca se sabe, claro, es tipo bombero voluntario, nunca se sabe. Vos tenés que estar ahí vestido y todo, y bueno, si pinta, si llegás, y si no, bueno. Está toda maquillada, todo el día ahí. Sí, probaste la cámara, la luz, todo. Bombacha de cábala ya, ¿no? Eso me gustaba la de vos. Sí, pero no, hoy no. Igual está bueno, porque viste que se me rompió. Está bien, está bueno. Es Marilyn Bardo. Pero una cosa muy importante, ya terminen con esto de que es mediática, que es un artista. Una mujer de rock and roll y ahora una gran bailarina y una gran personalidad. Gracias. Así que no sé qué haces a las 3, 4 de la tarde porque yo no veo la tele a esa hora, creo que estás ahí. No, yo tampoco. Pero tenés que pasar al prime time, ya estás en el prime time. Bien. Bueno, feliz cumpleaños. Gracias. Chau. Mira, una rubia en un Peugeot blanco. No. Esto es Marilyn Monroe. Estoy viviendo. Milita, te amo. Feliz cumpleaños, amor. Gracias. Sos hermosa, sos divina. ¿Vos? Sos lo que el rock nacional estaba esperando, una mujer que renueve las cosas, la renovación, la mujer nos renueva. Y aquí está Milita Bora. Gracias. Te amo. Leo, ay, qué bueno que viniste, estás hermoso. Ay, gracias, sí. Amor, vos sos la belleza misma, o sea que imagínate, uno gracias. Como mínimamente inteligente se acerca a la belleza y aquí estamos con Milita. Pero, ¿sabés qué? Me encanta cómo cantás, las canciones que haces, soy fan de tu disco. Me encanta gracias, tu canción Millonaria, me gusta gracias. Tu otra canción, tus hits, las canciones que vos haces, tus videos, son maravillosos. Y eso es lo que estamos buscando, fans de Milita Bora, vamos. Estamos acá con Milita. Mirá Chucky de ahí, por la música. Vamos con las dos actrices de su video. Ah, pará. ¿Vos me estás diciendo que estas son las chicas que hiciste el video? Por supuesto. Y vos estabas con los ojos vendados. Y así es. Ellas te daban un beso para ver quién era la del beso. Así es. Sí, no sé si era para ver quién era, ya la reconocía. ¿Dos te daban el beso? Sí. Ya. Es una historia complicada, la verdad, la del video.
No sé, él la entenderá mejor, tal vez. Sí, cualquiera pensaría que él, él se mandó el video para hacer eso que quería, en el marco de un video que... Dijo, aprovecho y la junto a las dos. Igual somos amigos hace mucho tiempo. Sí, así. Pero un poco de eso hay, ¿eh? Sí. Mucha preparación, mucho entrenamiento, mucho... pasar. Vamos a pasar la letra y ahí, boom. Mucha práctica del beso, Hugo. No, mucha práctica. ¿Qué tipo de beso? Claro, había que ver. Hicieron varias veces la escena, ojo. No sé si lo pidió él o no, pero lo repitieron. Chucky, me dijeron... No filme, pero bueno. Ah, vos decías, no filmen, no, no filmen. Escuchame una cosa, ¿es cierto que vas a ir al programa de Marcelo a acompañar a Milita tocando el piano para alguna canción? Sí, sí, ya habíamos pensado en eso. Pensado. Ah, bueno. Pero bueno, ¿viste cómo es esto? Que vos planeás una cosa, se tiene que dar. Hay muchos que están ahí que no pudieron cantar todavía. Marta Igual Sánchez. Algo vamos a hacer. Algo vamos a hacer, ¿no? Ahí estás preparado y Marcelo se da maña con otra cosa y la quedaste. Pero vamos a hacer algo, seguro. ¿Qué habíamos dicho hacer? No me acuerdo. Íbamos a hacer Un temita, sí, que yo iba a invitar a alguno de los chicos también a... ¿Cuál podría ser? ¿Cuál te gustaría cantar? Si tuvieras que elegir una canción, ¿no? ¿Qué vas a cantar, Millonaria? Sí, voy a cantar un tema mío, no sé. Alguno... Íbamos a hacer el que era de la cortina, de Vicio de los Ratones. Ah, Vicio de los Ratones. Que era la cortina de los 90 de Showmatch. ¿Y vos, bueno, qué te parece tu amiga Milita? Queremos decir... Bueno, gracias, Milita. Bueno, ella es una gran amiga y para mí es una persona que promete mucho en el bailando. Me parece una... Primero, una chica muy talentosa, ella canta hace muchos años y creo que desde ese lugar puede llegar a mostrar algo muy interesante. ¿Sabés alguna de sus canciones? No, para cantarla, no, pero a mí me gusta mucho Millonaria. Mucho. Y me gusta mucho ese video, se los recomiendo para que lo miren porque realmente es uno de los mejores. Cerremos entonces con Millonaria a capela, en medio del quilombo de una noche. Un poquitito. Mientras Leo García se toma un farol. Mirá, un centro. Pará. Esto que está tomando Leo es un centro de mesa. Pero, mirá. Sí, es verdad. Parece. Ese centro de mesa que se ponen velas para flotar, ¿viste? Soy el choborra de la fiesta, disculpen. Tampoco para tanto. No me importa, pero yo, entre una estrella como Milita Bora, realmente estoy feliz de estar acá y soy lo que puedo hacer, porque realmente estoy contento que me haya invitado a su cumpleaños. Amo a Milita, soy fan. Militante de Milita. Soy militante de Milita, total. Nada, estoy tomando un traguito nada más y es martes esta noche. Mirá, Milita, por un martes venimos. Nos venimos igual un martes que mañana hay que trabajar, hacer un montón de cosas, estamos acá festejando. Y martes. Exacto. Porque mañana ensayamos. Probalo. ¡Uy, este bosca! ¡Bosca! Agüita, porque mañana ensayamos, así que... ¿A qué hora ensayan? Mañana ensayamos a las 3 de la tarde, así que tenemos tiempo para dormir. Era bueno. Es un horario muy pancho, la verdad, que nunca un 10 de la mañana, 9 de la mañana. No, ¿para qué? Hacemos muchas cosas a la mañana todos, entonces elegimos el... ¿Cuál fue el ensayo más temprano que tuviste? Una vez ensayamos a las 10, 11 de la mañana. Fue un arrojo impresionante. Sí, sí. Pasaste de largo toda la noche. No. Te dormí. No. Bien, por ejemplo, ¿y cómo se comporta? Tenés un look medio futbolista, te digo, ¿eh? Tenés un look futbolista de la selección, mirá. Eres un santo, él nos aguanta todo. Esta en los trucos le pega. Levanta el... Ojo con el tema ese de los trucos, porque últimamente venía el camarógrafo de Teleshow, Fanándula Show. Vení, ponete más acá porque no se te enfoca. Hay un tema que está pasando mucho, que hay mucho blef con el tema de la levantada. Sí. Ya hay dos casos que han pasado... Mirá cómo pone pucherito de show, ¿eh? No, ese nunca, no. Pucherito medio Moria. No, yo porque estoy así, serio, tirando pucherito, pero bien, me gusta porque es fundamental para esta carrera, Milita. Pero Mara, volviendo al tema... Mucha seguridad, bueno, tenemos a este que es lo más del mundo que... Tiene sus músculos de acero bien preparados. Escuchame. Un Hércules. Hércules. Es un... Va a pertener eso igual. ¿Estás hablando mal de tus compañeros? No, pero es verdad, hay una realidad. Que es muy raro que en una misma prenda, de una misma vuelta, haya dos participantes, dos parejas que pifiaron... con la levantada. Sí, a veces es algo de nervios, como a mí pasó el año pasado, por ejemplo, con Juana, también se cayó de un truco y sin embargo salía siempre muy bien y bueno, a veces los nervios... ¿Es divertido para el público, lo peor para los participantes? Sí, aparte quedás con una bronca, porque decís, en los ensayos salía perfecto y
Bueno, puede pasar, pero no va a ser el caso. ¿Cuánto pesa Milita? ¿Pesa mucho para vos? No, para mí no. Es un placer, es re liviana. Sí, es muy liviana. ¿Vas a hacer algún truco? Está planeado para el próximo, que es streetwear, ¿no? Street dancing. Street pop, que sería un poco de break dance, ¿qué es? Sí, a nosotros nos tocó una música que es más bien sensual, así que está bueno porque acá tenemos un material impresionante. Así que sí, es un estilo callejero pero sensual. Así que va a estar bueno eso. De a poco sorprendiendo, que es la idea también. No, ojalá que lleguen lejos. ¿Le hicieron un regalito así? ¿Firmaron regalaré? Sí, le hicieron un regalito, todavía no lo abrió, pero se lo podemos adelantar, que le va a gustar. ¿Qué es más extraño, extravagante que recibiste esta noche? Ya con esto nos despedimos para todavía, Canal 5 de Verabeu. Todavía no lo sabrí, así que ojalá que sea uno mañana de los autos que está en la puerta, pero bueno. No sí, sabemos. Ojalá. Bueno, ya me tocará. Ya te tocará, bueno, seguramente alguien traerá. Yo me encantaría ver este material, ¿eh? Después me dicen dónde sale, ¿eh? Que está bueno, tanto laburo, ¿eh? Que me manden, por lo menos lo suban a YouTube. Muchas gracias, chicos. Gracias a ustedes. Gracias. Y nosotros nos despedimos. A ver, sopla el micrófono. ¿Qué? Como si fuera la velita. No, bueno. Ahí. Hola, estamos acá en Pizza Cero, un lugar alucinante, con una atención increíble. Estamos pasando de maravillas acá con Fernando. Cargado, Fernando. Y bueno, muchas gracias por todo. No, por favor, a vos por venir a visitarnos. Bueno, gracias. Sin duda siempre te recibimos con la mejor. Así es, yo vengo muy seguido. Que te la pases bien, te diviertas hoy, que tenés un día especial. Bueno, muchas gracias. Bueno, un gusto ha sido que vengas y nada, un saludo para todos. Los esperamos acá en Libertador a 1800, frente al Automóvil Club, con menús variados de pizzas, de comida, platos especiales. Bueno, en fin, una carta extensa con muchos tragos copados, una barra importante con un con DJ residente, con bartender residente. Y nada, así estamos todos los días, de lunes a lunes y los 365 días del año. Bueno, muchísimas gracias. Y ahora sí terminamos acá el cumpleaños de Milita, finalmente con todos los amigos de acá que vinieron, si podemos hacer un paneo. ¿Estás contenta? Ay, sí, estoy muy contenta. ¿Podés vivir? Sí, puedo vivir ahora. Bueno, la revelación, Milita, el éxito total. ¡Feliz cumple! Muchas gracias. Un beso a todos. Los amo. ¡Chicos! ¡Acá, chicos! ¡Para este lado! ¡Aquí, mira! ¡Acá al medio! ¡Acá al medio! ¡A Débora! Perfecto. Entonces estamos en Farándula Show, como todas las noches, y visitando siempre a los artistas. Y en este caso estoy con Nico Escarpino, que acaba de estrenar obra. Sí, ¿cómo estás? ¿Dónde? ¿Farándula Show? Sí. Los veo siempre, boludo. Qué lindo que te acercás, Gonzalo, porque para nosotros siempre fue muy lindo hablar con los artistas. Muchas y gracias. Sobre todo, ustedes que acaban de estrenar sí. una obra esta noche. Sí. Cuéntenle a la gente cómo les fue. Muy bien, la verdad que muy bien. Una obra que ha salido todo verdaderamente como el culo. Póngase un poquito así. Está bien. Perdón, gracias. Ahora lo hablo con usted. No, porque si no, le va a salir la nuca. Sí, discúlpeme, es una sí. cosa que tenemos Juan Carlos y yo. Está bien, está Perdóneme. Bien. ¿Vos sos de dónde? Yo soy de San Carlos de Bariloche. Ah, sos de Bariloche. Sí, sí. ¡Farándula Show! Mira qué lindo, mirá, cómo aporta. Sabés que tenemos un elenco extraordinario de figuras. Que si arranca por orden alfabético está Daniel Araoz, que es... Me hablaron de ese muchacho. ¿Lo conocés? No lo conozco, pero espero conocerlo en algún momento. Si vos vas a ver la obra, Daniel Araoz es... Pero bueno. Desopilante. Hablemos. No te gusta que hable de él. Mira, yo no lo conozco mucho. Cuando vaya a ver la obra. ¿No la viste? Te voy a decir, no la pude ver. ¿Y cómo vamos a hablar de una obra que no viste? Recién llego de San Carlos de Bariloche. La escena en la que Nicolás Escarpino sale con tres tiros en la espalda, pegados, que es una calcomanía. ¿Quién me pega la calcomanía? Sí. Que le puse una acá en este sector de la espalda, otra acá en el este, eso, y otra en una nalga. Claro. El tiro en la nalga es fundamental. Mira
Porque es el que termina, por casi matarlo. Claro. ¿No? Claro, 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 claro. Gonzalo está alcoholizado, evidentemente algo le pasa. Yo me voy a retirar a mis aposentos. Yo lo vi hoy con Carlos Monti, ¿cómo le fue? ¿Bien? Muy bien, la verdad que me encanta hacer notas. También fue el actor este que te digo, Daniel Araos. También fue que bueno, yo no lo... No. También está Berroña Castro. No. Está Berroña Castro y una chica de Gran Hermano, ¿eh? No éramos los únicos. Ah, así no, que... los gustos se los han dado en vida a ustedes. Sí. Es que... ¿Qué siente Nico Escarpino es que ya está, con esta comedia? Con nosotros ya está. Ahora lo que tenés que hacer es... Perfecto, perfecto, perfecto. Te agradezco. Perfecto, genial. ¿Puedo saludar a tu papá y a tu mamá? ¿Me dejarías? Perdón, porque son... Me lo piden del canal. De Farándula Show. Acá. Simplemente para mostrar... a dos bellezas que han venido a visitar a Nico, que son sus papás. ¿Cómo lo vieron a Nico? Para Farándula Show. Muy bien, a todo el elenco, muy bien. ¿La vieron? ¿Le gustó la obra? Mucho, 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 mucho. ¿Se rió? Muchísimo, muchísimo. ¿La pasó bien? Muy bien, especialmente con el mayordomo me mató, la verdad. Ah, me alegro mucho. ¿Y qué se siente de tener a una belleza como Nico en el escenario, que tiene tanta luz propia y tanto talento? Bueno, es un orgullo para nosotros. Así que, qué sé yo, nosotros estábamos muy contentos con él. No, me alegro. Sí, 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 lo mismo, lo mismo. A mí me encanta lo que hace, así que... Y es un orgullo como hijo, como persona, como actor, como todo. Qué hermosas palabras, gracias. Gracias, hermoso. ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Nico, Nico! Seguimos. Y acá tenemos a dos personas de las cuales también vamos a charlar un poquito. Estamos... para Farándula Show, siendo esta nota. Es que tengo un arreglo con el locutor, que como no está, yo recién acabo de venir de San Carlos de Bariloche. ¿Cómo pasaron? ¿Cómo vieron la obra? ¿Como el culo? Muy bien, la vimos como el culo, pero bien. Pero un buen culo, como un buen culo. ¿Pero qué, arrancan mostrando el ojete? Arrancan como el culo, sí. ¿Pero tiene que ver con el culo, esto es lo que no sé, o el culo significa otra cosa? No, esto es una metáfora, tendría que venir a verla, porque es muy metafórico el culo. Es muy metafórico. ¿Son los intelectuales del culo? Sin duda. Qué lindo para esta noche, esta frase linda, para ir quizás a un corte, los intelectuales. Ah, perfecto. Sin cortes, vamos sin cortes. Farándula Show, señor. Maxi de la Cruz, Cacho de la Cruz. El kipá se usa ahora, esto es de... Se come. Esto, creo yo, por lo que nosotros sabemos en San Carlos de Bariloche, es una fajita para comer con algo, no sé. ¿Cómo está Maxi de la Cruz, recién llegado de Uruguay? ¿Cómo está su bien. Papá Cacho? Muy bien, muy... No. Muy bien, muy contento, muy feliz del. Si la pego para el peinado va. De la obra, como el culo, un éxito total. Así que los esperamos a todos para que acompañen este éxito que hacemos todos. ¿Cómo se siente Maxi de la Cruz interpretando este hermoso rol que le tocó en la obra? Bien, muy contento, muy agradecido por los compañeros, sobre todo. Uno de los disfruta verlos trabajar a ustedes, porque uno dice, estoy con ellos. Qué lindo, qué lindas palabras. Y cuánto se emociona Maxi. Uruguay, muy lindo. El señor, ¿le gustó? Mucho. ¿Le gustó la pasión? Muchísimo, muchísimo. Muy bien. Me alegro mucho, ¿eh? Él es croata. Estamos con un croata que vino a ver la obra como el culo y se rió. Y eso es importante para Farándula Show. Muchas gracias. Saragandi. Gracias, muchas gracias. Muy bien, y
tiramos un croata sin saber muy bien lo que decíamos. Y acá están quizá dos de las bellezas, ya vamos a llegar a las bellezas bien posta, pero dos de los grandes talentos argentinos, Walter Quirós y Diego Reinhold. Un aplauso, por favor. Muchas gracias, muchas gracias. Para Farándula Show. Para Farándula Show, un placer. ¿Cómo vio la obra? Fantástica, fantástica. ¿Cómo la pasó usted, que tiene? ¿Cómo la vi show? ¡Oh! ¡Diego Reinhold! ¡Vamos! Oh. ¡Qué lindo! ¡Qué lindos que son, chicos! Vos sos hermoso, hermoso. ¡Quiero que la tire por la ventana! ¡Un rayito de sol! ¡Dios mío, qué gracioso! Cuéntenle un poquito a la gente de esta obra hermosa que hace. Bueno, estamos muy contentos. Estamos muy contentos con esta obra. Y eso. Farándula Show. Da ganas de. Pero bueno, gracias, gracias. Vengan a vernos y paguen la entrada. Si no se ríe el productor, Faroni le devuelve el dinero. Muy bien, qué lindas palabras, cara. Y ahora voy a ir a hablar con el escenógrafo y después con la diva del espectáculo, la estrella del espectáculo. Pero antes... Va a ser el PNT. Para Farándula Show, Daniel Feijó, quien ha construido una escenografía prácticamente indestructible. Esperemos que sea indestructible. ¿Es verdad que le rompen la escenografía? Todas las noches. Estos hijos de puta. Me rompen todo, pero bueno, nada. Perdón la mala palabra. Espero que aguanta porque seguramente va a ser un exitazo, así que va a seguir adelante, va a estar bien. Vengan a verlo porque es maravillosa la obra. Así que bueno, los esperamos a todos acá. ¿Es verdad que ha construido más de 400 escenografías para esta obra? He encontrado varias. No sé si 400, pero varias. Las van cambiando porque se van cambiando, se van rompiendo todas las noches. Ustedes... Ha sido un placer hablar con usted, Daniel Feijó. Un gusto enorme. Me corro porque me están avisando de producción que tengo que hablar con ella. Con ella que está con otra gran estrella de la televisión argentina, que es Nicolás. Primero voy a hablar con Nico. ¿Cómo la viste a Florencia? No, porque yo siempre tengo todas tus fotos. Tengo algo muy especial con vos. Por eso quería que me contaras. Te juro que... ¡No te enojé! Hermoso. Nico, ¿te reíste? ¿La pasaste bien? Me reí del principio al fin. Una obra muy buena, con actores muy talentosos, con muy linda escenografía, una gran dirección. Bueno, el director no vino, no sé qué quilombo tenía. Una producción bárbara, están amenazando con devolver la entrada si no te gusta. Pueden cometer un error con eso, pero bueno. No digo porque a la gente no le guste, pero la gente se puede aprovechar. Si no se ríe, imposible no reírse. La señora está hermosa. Y estamos, claro, con la reina de este grupo de alocados actores, ¿verdad? Ay, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te sentís interpretando este rol tan protagónico en la obra que viene de otra universidad, según me contaron? De la universidad de la Lucía. Zona Norte, yo soy de Zona Norte, no soy de Morón como ustedes. Claro. Me siento muy bien, muy privilegiada de estar ahí como primera figura de la obra y bueno, desplegando todo mi talento. Absolutamente, y dicen que es hermoso verte porque hay una plasticidad corporal. Sí, sobre todo en algunos trucos que en algún momento me comentaron
¿Qué tenían miedo de que te golpearas algo? Porque hay momentos. Sí, sí, hay un posible desnudo. Acrobático, pero podemos todavía decir. No. Bebé, sí, está todo controlado. Creemos que está controlado. Porque les pasa de todo en la obra. Sí, sí, nos pasa de todo. ¿Les pasa de todo? Sí, sí. Creo sí. Que inclusive a vos te desmayan de un portazo. Unas cuantas veces, sí. No solo una, sino dos. Ay, Dios mío, hay que ir a ver esto, ¿eh? Hay que ir a ver esto. Pero yo quiero contar que el señor, que sí. La vio por segunda vez. Lloró de risa. Hoy por segunda vez lloró de nuevo con usted, señor Araos. Con el mayordomo. Con Perkins. Un personaje. Un personaje parece que está bien, Daniel Araos. Es un chico que arrancó hace muchos años en la Noticia Rebelde y me contó uno que le tocaba producirlo. Que le complicaba un poco la vida por aquellas épocas. No estaba bien ese chico, no sé de qué año. En ese momento parece que tenía algunos problemas de horarios y conductas y asistencias. Era muy rebelde. Era muy rebelde, pero le tuvo paciencia aquel productor, le tuvo paciencia. Un gusto. Y, hermoso, voy porque parece que al director, y acá lo tenemos, porque esto es un especial de Farándula Show de 4 horas y media. A uno de los productores ya nos queda poquito de la mesa. Sí, es una nota un poco extensa. Sí, porque en Farándula Show somos así. Nosotros hacemos notas de 4 o 5 días charlando con los artistas argentinos. Que merecen lo mejor. Bueno, la tenés a Julieta Ballina, que es una artista argentina, sí, al pero lado. Pero quiero decir, ¿usted como productor le gustó? Me encantó, video? Obviamente, me encantó. No gastan mucho porque dicen que tienen que cambiar la escenografía, hacen mierda. Es verdad, todo. Es verdad. Pero después va a haber un descuento a los actores del tema de la escenografía. Perfecto. Se va a prorratear entre los 9, se va a prorratear. Vamos a hacer un descuentito. Vamos a poner entre todos por la escenografía. No puede ser que la rompan ustedes y la agarpemos nosotros. Claro. Tenemos que hacer una. Y el más responsable de todos es el señor director. Tiene razón. Que nunca dirige bien la obra, porque la obra pasa por momentos. Y ya para cerrar, estas dos bellezas, Julieta Ballina y Gonzalo Suárez, dos hermosos. Voy a empezar hablando con Julieta y voy a cerrar con usted porque seguramente tiene un montón de cosas lindas para decir. ¿Cómo lo vive esta hermosa y talentosa actriz que es Julieta Ballina a su rol? Muy feliz, aprendiendo mucho, la verdad que muy contentos. Vengan, Teatro Tabariz, de miércoles a domingo. Hay muchos horarios, pero acá el señor Araos lo sabe todos. ¿No es cierto que vos lo sabés? Sí, yo lo sé. Hay variedad, pero de miércoles, todos los sábados, así que los esperamos. La estamos pasando bomba, todo el elenco es unos grosos y es muy divertida la gente. ¿Cuántos aplausos contamos el domingo? Muchos aplausos. La gente sí, la estoy pasando genial. La estoy pasando genial, aprendiendo mucho de estos capos del humor que son unos genios. Y acá el señor, un animal. Me alegro y la felicito. Gracias, muy amable. La felicito y es muy lindo charlar con todos ustedes para Farándula Show y terminar quizás con este gran actor, este actor que todos los días está en la pantalla metido adentro de un banco tratando de resolver sus problemas, porque sos muy conocido por la policía. Yo le quiero decir a toda la gente de Farándula Show y a los que... Yo te digo, para mí sos el más conocido de este grupo. Mucha gente me conoce, me lo hace saber en la calle, me gritan forro, me han gritado de todo en estos últimos años, pero lo que... ¿Te molesta que te digan Marcos? No, me... Genio, me pone muy... Lo que más me pone contento es que me confundan con Maxi de la Cruz, porque eso a mí me hace sentir que soy querido tanto acá como en la República Oriental del Uruguay. País donde seguramente vamos a hacer gira cuando ya después de 4 o 5 años rompamos toda la taquilla porteña. Se lo ve feliz, lo felicito y puede
puede decir los horarios de esta obra, por favor, para todo el público de Farándula Show, incluyendo los enanos que nos miran? Sí, tenemos miércoles 20:30, tranquilo, temprano. Jueves 20:30 también. Viernes, ojo, 21:30, un poquito más tarde. Porque la gente sale de laburar, quiere comer algo. Sábados, ojo, 20:30 la primera, 22:30 la segunda. Así nos da un changuí a poder comer algo entre una escena, una función y la otra. Domingos 20:30, volvemos a repetir el horario 20:30. Muchísimas gracias. Esto ha sido todo por hoy. Acá quiero un plano porque forma parte del equipo de Como el Culo también, ¿eh? Empezaba a gritar el tipo, se ponía nervioso. ¿Dónde está? ¡Ay! ¡Esperá que me olvidaba! Con aquel lo tenemos porque está disperso, zigzagueante, no lo podíamos ubicar. Estamos con el señor Javier Faroni, productor de más de 472 horas. Sabés que no tiene más memoria en la cámara, se le acabó el chip hace media hora que no tiene. Es posible que Juan Carlos ya no le esté funcionando la cámara y estemos hablando al pedo. Pero bueno, pero igual para tirarlo al aire, porque capaz que nos pasa el entero el programa y va a ser un golazo. ¿Estás contento? Sí, maravilloso, maravilloso. La verdad, se rió, lo disfruta. Sí, lo disfruto mucho. ¿Estás contento de haber puesto, de haber jugado fuerte y apostar por el teatro argentino en este momento? Sí, claro, por supuesto. Y además, con este estilo de obra que a mí me encanta, están los ocho maravillosos, ¿no? No se la pueden perder. Bueno, todos los actores le agradecemos enormemente que haya confiado en nosotros. Gracias. Para estos roles. Gracias. Señores, y ahora me voy. Un pequeño plano, este forma también el equipo, unas palabritas en nombre. Gracias, de todos, gracias, gracias por estar y gracias por la nota, podemos ya ir cerrando. Sí. Chicos, bueno, yo ahora me voy a desnudar para todo el público y voy a tratar de volar con el ojete. Les agradezco enormemente esta noche en Farándula Show. La hemos pasado de perinolas, girando en la ruleta del amor. Gracias a todos los televidentes y a todos los que nos acompañan cada noche, 6 horas pegados ahí, a la tele. ¡Chau! ¡Farándula Show!